Vamos a hacer entrega a las autoridades de esta coordinación, de la delegación. Se encuentra, veo presente, el vocal gubernamental Fernando López, el delegado que está a cargo del coordinador, Roberto Díaz, que y queríamos hacer entrega de un petitorio donde de este mismo tenor hemos hecho entrega en la Secretaría de Trabajo y también en el Ministerio Nacional de Trabajo, donde dejamos en claridad que este paro es totalmente legal porque se han hecho las presentaciones el día 26 de junio, con el debido tiempo y la formalidad que corresponde, y decirle a los funcionarios que le transfieren al ministro Mago que este paro cuenta con la legitimidad que corresponde porque ha sido definido por los cuerpos orgánicos del sindicato. Ha sido definido. Lamentamos que se ha perdido un mes que se podría haber convocado a paritaria y poder destrabar este conflicto y no tuvieron la voluntad política, que lamentamos que quieran nuevamente amedrentar a los trabajadores diciendo que este paro es ilegal y el día de viernes diciendo que van a descontar un paro de los trabajadores legítimamente determinado y definido. Así que le decimos que no se olviden de dónde vienen, que los trabajadores estamos dispuestos a luchar por nuestros derechos. Le expresamos en este petitorio que exigimos mejoras salariales, que exigimos mejoras en las condiciones de trabajo, que queremos discutir, que queremos discutir, compañeras, políticas educativas, que rechazamos la resolución 2500 que establece el Reglamento General de Educación a espaldas de los trabajadores, a espaldas de los padres, a espaldas de los hace un tiempo que hacíamos un alto en la huella y nuevamente volver a las calles y no teníamos respuestas. Se dilataron los tiempos, buscamos respuestas, acortamiento de plazos, equiparación de las horas cátedra de los compañeros de media. No fuimos escuchados. Por eso empezamos a trabajar, a consensuar esta medida de fuerza. Que el Congreso de la UNTER el 24 no se equivocó, que tenía que ser contundente, que tenía que ser amplio, convocar también y articular con los compañeros de ATE. Y ahora estamos de manera simultánea en Viedma, en Roca, en Bariloche, con una medida contundente, compañeros. Agradeciendo el esfuerzo militante, dejando la familia de los compañeros que se acercan para manifestarse y mostrar este malestar, no solamente hacer el paro, sino también demostrar este malestar. Por eso agradecemos a los compañeros de Cipolletti con un 95% de acatamiento, compañeros. Y así también la seccional Cinco Saltos, 95%. Los compañeros de Catriel, con mucho esfuerzo para llegar, donde un intendente se posiciona a favor de Petrobras, pero no pueden tomar en las oficinas públicas el agua de la canilla porque no está apta. Así dicen que está todo bien. Los compañeros de Catriel en la lucha, 96% de acatamiento. Los compañeros de Allen que siguen luchando por el fracking, les explotan los pozos petroleros al lado de las escuelas, de los barrios.
No es mentira lo que dicen, que hay que cuidar el ambiente, y esa es la lucha que tenemos que seguir dando. Los compañeros de Allen, con un 90%, con más del 90% de rendimiento en paro. Agradecer a los compañeros de Roca, de mi seccional, con mucho esfuerzo para recibir y coordinar todo esto, que no hubo vacaciones para algunas seccionales por la demanda que hay. Así que agradecer todo ese esfuerzo militante. Los compañeros de Roca, movilizados, un 98% de acatamiento en la ciudad. Los compañeros de Regina, que nos deleita con los cánticos, con la creatividad que nos caracteriza a los docentes, 95% de acatamiento de Regina. Los compañeros de Valle Medio, que de horas tempranas viajaron, salieron para el Alto Valle con mucho esfuerzo para poder llegar, con un 95% de acatamiento en las 7 localidades de Valle Medio. Y aquí cerca los compañeros de Almafuerte. Los compañeros de Alma Fuerte, con todo el esfuerzo que implica una seccional chica, pero una sola licencia gremial. 98% Alma Fuerte de adhesión al paro. Y así se multiplica esta tendencia, compañeros. Hay seccionales como San Antonio con el 100% de acatamiento al paro. A nivel provincial un 95% de acatamiento. Por eso no nos equivocábamos en plantear esta medida de fuerza. Queremos ser escuchados. Le decimos al ministro Mango que escuche a los trabajadores, a Troncoso, que no se olvide de dónde vienen, que los trabajadores estamos dispuestos a luchar. Queremos mejorar la calidad del salario. Queremos trabajar el nomenclador de manera integral, que eso implica un aumento salarial. Queremos discutir las políticas educativas. No queremos que nos sigan imponiendo resoluciones. Ahora los iluminados del Consejo, con un ex sindicalista como Juan Carlos Carreño, que es el mentor del Reglamento General de Educaciones, de Educación, de Escuelas, que emitieron con la resolución 2500, quieren decir cómo saben tanto y nosotros no podemos participar. Basta de resoluciones unilaterales. Rechazamos esa resolución, queremos discutir, no solamente los trabajadores, los padres, las comunidades educativas, los estudiantes, porque de eso se trata, empezar que los estudiantes sean seres pensantes, con participación plena, no solamente dar el discurso. Queremos en nuestro pliego que se designen los cargos necesarios para el pleno y correcto funcionamiento del sistema educativo. Queremos discutir políticas educativas. Para eso pedimos que se restituyan las jornadas institucionales, que haya pleno debate, que haya democracia. No que se diga que son democráticos, que haya plena democracia. Compañeros, con claridad tenemos que salir a trabajar, porque para nosotros el ciclo nuevamente comienza mañana 22. Tenemos que decirle a los compañeros que han dudado ese 5% que quedó, que estamos dispuestos a luchar por nuestros derechos, por nuestras condiciones laborales, por salarios, que rechazamos la precarización laboral. Por eso queremos discutir políticas educativas, pero en serio. Y nos va a encontrar el Congreso del día 28 totalmente movilizados. Si no hay convocatoria paritaria, también nos vamos a movilizar el día 28.